Bueno, quiero darles la bienvenida a una nueva pregunta de esas que tienen la posibilidad de cambiar tu vida. Y quiero felicitarte porque ya estamos a solo tres días de terminar este programa y si has tomado el tiempo para responder cada una de las preguntas anteriores, muy seguramente que hoy muchas de las metas que hace un tiempo parecían imposibles son ahora posibles. Hoy... Vamos a hablar de un aspecto del éxito que es increíblemente importante. Pero antes de entrar en materia, déjame hacerte un par de preguntas. ¿Recuerdas tú quién era tu maestro o tu profesora favorita en la escuela? Aquella persona que más influyó en ti, ese que te retó y te motivó a dar lo mejor de ti. ¿Lo recuerdas? ¿O qué tal tu tío o tu tía favorita? ¿Lo recuerdas? ¿Puedes acordarte en este preciso momento de quién era tu mejor amigo cuando tenías 12 o 13 años de edad? ¿Recuerdas que al comienzo de este programa hablaba yo eh, de las malas preguntas que a veces nos hacemos? Y utilizaba como ejemplo preguntas como, ¿por qué será que nadie me apoya? O que nadie aprecia mi trabajo. Y otras, otras preguntas de esas por ese estilo. Y veíamos que en realidad muchas de estas afirmaciones son simplemente exageraciones. Porque lo cierto es que si te pones a pensar, a lo largo de tu vida muy seguramente has contado con el apoyo o la compañía o la inspiración de personas que en su momento jugaron un papel importantísimo en tu vida. Seguramente porque creyeron en ti. O porque te retaron a perseguir metas que tú creías imposibles. O porque con su ejemplo te ayudaron a identificar alguna de las cualidades que tú necesitabas para triunfar. O porque simplemente estuvieron a tu lado en algún momento difícil que tuviste que enfrentar en tu vida. Entonces, ahora que has decidido replantear nuevamente hacia dónde quieres moverte con tu vida. Y ¿Cuáles son tus sueños y metas? Aquellos que verdaderamente quieres alcanzar, y con qué cuentas para lograrlos, y qué necesitas aprender. Pues también vale la pena preguntarte: ¿quién te puede ayudar? Y esta es justamente la séptima pregunta que quiero que te hagas: ¿Con quién puedes contar en este camino hacia la realización de tus sueños? ¿A quién puedes acudir en caso de que necesites un consejo objetivo, una opinión justa? Porque déjame decirte, independientemente de cuál sea la meta que deseas lograr, lo más seguro es que para lograrla vas a necesitar de otras personas. No importa qué tan autosuficiente creas ser, nadie puede triunfar por sí solo. Los seres humanos somos en gran medida producto de nuestras relaciones, de nuestras interacciones con los demás. Y es precisamente ahora, en este momento que estás a punto de salir tras sueños que no habías perseguido antes o adentrarte en áreas nuevas para ti, cuanto más necesitas de otras personas. Mira los sueños y metas que has escrito en los pasos anteriores y pregúntate. ¿Quién tiene experiencia en esta área que me pueda ayudar? ¿Quién puede ser mi mentor, mi coach? ¿De quién puedo aprender? Es simple. Hay dos tipos de aprendizaje. La experiencia, que es aprender de los propios errores, y la sabiduría que es aprender de los errores de los demás. Y es innegable que en muchos casos es infinitamente más productivo aprender de las experiencias y los éxitos y los fracasos de otros. Y eso no quiere decir que no puedas tomar tus propias decisiones, ni, ni abrir tus propios caminos, ni tratar de hacer las cosas a tu manera. El problema es que en ocasiones llegamos incluso al punto de creer que el pedir ayuda o el solicitar la opinión de otra persona o el aceptar que es posible que necesitemos recurrir a un coach o a un mentor es una señal de debilidad. En su libro Piense y hágase rico, Napoleón Hill habla de construir lo que él llama una mente maestra o un grupo maestro que no es más que un equipo conformado por personas cuya experiencia y conocimiento y principios tú valoras, a quien puedas acudir en busca de ayuda u orientación sobre cómo enfrentar algún reto o alguna dificultad. Entonces, la tarea que quiero que lleves a cabo el día de hoy es muy sencilla. Frente a cada una de las metas que ya has identificado, Quiero que escribas el nombre de una o varias personas que tú consideras que pueden jugar ese papel. Imagínate que estás armando tu grupo personal de asesores y ellos pueden ser amigos o colegas o personas de gran influencia en tu campo o inclusive pueden ser expertos o escritores a quienes consultes a través de sus libros o sus blogs o sus redes sociales. Así que no empieces tu camino asumiendo que vas a tener que sortear toda dificultad solo, que vas a tener que ingeniártelas tú solo para resolver cualquier reto que se te presente como mejor puedas. Porque no es así. Si buscas ayuda y si tienes uh, la humildad de saber que no lo sabes todo y estás dispuesto a escuchar las opiniones de otras personas, te sorprenderá la cantidad de personas. Que están dispuestas a ayudarte. Así que, mira a tu alrededor, consulta a tu lista de contactos personales, mira quién ha triunfado en el área en la que ahora tú esperas triunfar y comienza a formar tu mente maestra. Hasta un nuevo día, y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.